Som com tu. Som estudiants en un projecte per a conversar amb dones impulsores del tercer sector. Som una comunitat de centenars d'alumnes de la Universitat de València. Som com tu. Comenzamos ya, ¿de acuerdo? Entonces, darle las gracias a Bárbara y a Inés y a Sara, que son las que se van a ocupar de la entrevista. Respecto a esta entrevista, en principio la enmarcamos dentro de un proyecto de innovación docente que relaciona el tercer sector, la universidad y el género. Entonces, cuando queráis, podéis empezar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Buenos días, somos, como ya he dicho, Begoña, Sara Clari y Inés Marín, y hoy tenemos aquí a una presidenta de una asociación en específico. Tenemos aquí a la presidenta de la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana, Bárbara Congost. Damos palabra a Bárbara si quiere decir unas palabras. Nada, yo daros los buenos días a todos y agradeceros pensar en mí para este proyecto innovador que acaba de comentar Begoña. Vamos a empezar con las preguntas que hemos realizado nosotras dos y luego pasaremos a los de los compañeros. De acuerdo. Bien, la primera pregunta es ¿cuál fue el inicio de esta asociación y cómo nace esta iniciativa? Pues bueno, todo esto nace como todas las asociaciones del tercer sector por un acto egoísta, puro y duro, aunque la gente no se lo crea. Yo tuve un hijo con una enfermedad rara, que ahora sabemos que es una enfermedad rara, pero estuvo 7 años sin diagnóstico. Entonces, bueno, durante mucha parte del camino tenía necesidad de muchas cosas. Temas burocráticos, acompañamiento, bueno, un sinfín de necesidades que veía que la administración no me cubría. Y a todo esto hay que añadir que, bueno, no sé si conocéis las enfermedades raras, luego si queréis os cuento un poco sobre ellas, pero la gran mayoría de enfermedades raras no tienen diagnóstico, con lo cual el único tratamiento que tenemos son las terapias. Eso nos hace ir constantemente pues a rehabilitación, a logopedia, a fisioterapia, y bueno, yo estaba en un punto de mi vida en que mi hijo cada día iba a un sitio distinto, nadie hablaba con nadie, y decidí montar la asociación con un centro incluido. Yo venía del mundo de la construcción, con lo cual no tenía ni idea de rehabilitación, ni soy psicóloga, ni soy fisioterapeuta, ni nada, ni nada. Aún así, mi marido y yo nos lanzamos tanto a montar la asociación como a gestionar el centro. Y bueno, esto fue en el año 2015 y hoy en día todavía está ahí la asociación. La verdad es que ha crecido mucho, mucho más de lo que yo esperaba. Se me ha ido de las manos porque mis intenciones no eran tan avariciosas. Yo solo quería solucionarme la vida, y si por el camino se lo solucionaba a alguien, pues maravilloso. Pero vamos, era una vía de escape para llamar a las puertas, que con la palabra asociación parece que te hacen más caso que si vas tú sola. Muchas gracias. Para ponernos un poco en contexto de lo que has hablado, ¿qué es una enfermedad rara? ¿La podrías definirlo? Bueno, podría definirlo, te lo podría definir muy bien, pero para eso necesitaríamos otra hora más, así que voy a cortártelo. Mira, una enfermedad rara es aquella que afecta a un número delimitado de la población. Concretamente en Europa se calcula que es en torno a dos pacientes por cada 10.000 habitantes. Parece muy poco, porque es verdad que es muy poco, pero en España son casi 3 millones de personas las afectadas con enfermedades raras. Y están filiadas aproximadamente unas 6.000, casi 6.200, por ahí. ¿Qué, por qué se llaman raras? Porque claro, yo te estoy diciendo 3 millones de habitantes, 6.000 y pico enfermedades, pero es que a lo mejor de una enfermedad hay 2 pacientes en España, o 5 o 10. Entonces, bueno, la problemática de las enfermedades raras es que, como os decía antes,
el 90% no tiene tratamiento médico existente o un tratamiento médico eficaz. La media de diagnóstico está en torno a entre los 5 y 7 años. Mientras tanto, estás ahí sin diagnóstico, probando tratamientos que no sirven para nada o simplemente sin tratamiento, y a lo mejor eres de los afortunados que tu enfermedad tiene tratamiento. Suelen ser discapacitantes, crónicas, de pronóstico vital en juego. Pues bueno, la verdad es que es una lotería nada, nada agradable, porque esto condiciona tanto la vida del paciente como la vida del resto de la familia. Y si bien es verdad que suelen aparecer en los primeros años de vida, aproximadamente sobre los 2 primeros años, también es cierto que puede aparecer en cualquier momento de tu vida, con lo cual, y no es ni alarmar ni nada, pero siempre pensamos que esto solo le pasa a alguien frente, pero nos puede pasar en cualquier momento, porque bueno, yo era una persona que tenía una vida maravillosa, que no es que no la tenga ahora, que la tengo, pero me pasó. Quiero decir, hay gente que le toca una lotería y hay gente que le toca otra. Entonces, muchas veces vemos las cosas desde la lejanía más absoluta y las tenemos, por desgracia, a la vuelta de la esquina. ¿Quién forma el equipo directivo de la asociación? O sea, ¿cuántas personas más o menos? Pues, ni más ni menos que 3. Mi marido, mi suegra y yo. El mundo asociativo es muy bonito. Básicamente todo el mundo quiere ir a una asociación a que le ayudes, a que le asesores, a que le, bueno, en un problema puntual que se lo soluciones, pero luego es verdad que implicarse le cuesta a la gente, y oye, yo también lo entiendo, porque al final los que se acercan, sobre todo a las asociaciones de pacientes, son personas que tienen algún familiar afectado y la vida es complicada llevarla así, entonces. Pero bueno, a veces tenemos socios que en determinadas cosas participan, luego desaparecen, luego vuelven. En fin, es una asociación familiar. Vale. En relación a nuestro grado, ¿existe alguna importancia de la nutrición dentro de las enfermedades minoritarias y en su tratamiento? Alguna importancia no. Es importantísimo en la nutrición. La nutrición. No voy a hacer aquí una charla sobre lo importante que son los hábitos saludables de comida, porque imagino que eso incide en día a día, pero sí que en enfermedades raras tiene muchísima, muchísima importancia. ¿Por qué? Pues mira, existen enfermedades raras, por ejemplo la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Wilson lo que te hace es que acumulas cobre en tu cuerpo. Entonces, claro, tienes que tener una alimentación, desde luego, con ausencia de cobre, con lo cual el tema de la nutrición es vital para la supervivencia de esa persona. Igual que si es la enfermedad de Wilson, hay otras enfermedades que también es pues porque hay alimentos o sustancias en la vida que tienen un determinado mineral o cualquier cosa que es incompatible con la vida, pero luego están enfermedades, y muchas de ellas, que el paciente sufre disfagia. No sé si sabéis lo que es la disfagia. ¿Ves? Begoña, ¿hablan de la disfagia? No, en mi caso, bueno, en mi asignatura no, en otras no lo sé. ¿Y en otras hablas de la disfagia, Sara Inés? No. No. No solemos hablar, pero que hay gente que sabe lo que es. Bueno, ¿se lo puedes explicar? Sí, exacto. Os lo voy a explicar así un poco. La disfagia no es ni más ni menos que prácticamente que te ahogas al tragar. De hecho, la comida se te va por otro lado. Entonces, claro, las personas que sufren disfagia, que muchas disfagias suelen sufrir, por ejemplo, personas mayores, personas que a lo mejor han tenido ictus, pues bueno, hay un gran amplio abanico de enfermedades raras que los pacientes tienen disfagia. Entonces, tienen que comer muchas veces triturado, con lo cual la figura del nutricionista aquí no es que sea importante, es que es vital.
porque luego también, claro, sabéis que comer todo el rato triturado hace que la comida sea aburrida, que no queramos comer, todo marroncito, todo verde. Entonces aquí el nutricionista no solo es importante para que la correcta alimentación, de que con todo triturado coma proteínas, vitaminas, minerales, sino además que nos ayudéis a que sea bonito y apetecible para nuestros hijos, para nuestros padres o el familiar que sea afectado, con lo cual el nutricionista en las enfermedades raras es una figura muy, muy, muy importante, aunque es de esas figuras que mucha gente todavía no se ha dado cuenta de lo importante que es, pero todo llegará. Vale, y hablando de nutricionistas, dentro de la asociación, ¿qué tipo de médicos podemos encontrar? Bueno, nosotros médicos como tal no tenemos. Nosotros tenemos profesionales sanitarios que está. Tenemos un psicólogo, tenemos un fisioterapeuta, tenemos logopeda, tenemos terapeuta ocupacional, un musicoterapeuta, un psicopedagogo y, por supuesto, un nutricionista, que trabaja muy de la mano con el logopeda. Vale, perfecto. Y bueno, hemos estado mirando vuestra web y repetís mucho la palabra acompañar. ¿Cómo realizáis este acompañamiento o a qué os referís? Pues mira, acompañamos desde el primer momento en que llaman por teléfono, porque bueno, esto, claro, esto es un poco duro. Yo llevo 15 años aquí y entonces ya, yo ya he hecho mi duelo, yo ya lo tengo asumido y yo ya hablo con total naturalidad de mis circunstancias. Y aún así, muchas veces cuando hablo, la lagrimita se cae. Pero, claro, cuando te dan el diagnóstico o la ausencia de diagnóstico, porque esto no es que de repente te dan un diagnóstico, esto es, voy a hablar sobre todo de los padres, que tu hijo, en mi caso, mi hijo nació enfermo y los tres primeros meses fueron una auténtica tortura. Entonces, te están diciendo si vive, si no vive. O tienes un hijo que se está desarrollando con total normalidad, un día va por el parque, se cae y al día siguiente resulta que te han diagnosticado una enfermedad que tiene los días contados. Entonces, claro, asumir todo eso es un proceso muy complicado para el que llega a asumirlo. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento desde el primer momento en que me llaman por teléfono o vienen a vernos. Pues bueno, estamos ahí con la familia desde el inicio. Si es necesario, psicólogos para los padres, se les ayuda con, pues, con terapias, todo lo que os decía antes, habitación de discapacidad, de dependencia, de ayudas, de recursos. Cuando empiezan el cole, el hablar con los profesores, el tema escolar es muy complicado. Por un lado, nos da miedo llevarlos al colegio, por otro lado, es necesario, por otro lado, los coles aún no están adaptados para según qué circunstancias, los coles o los institutos. Entonces nosotros hacemos acompañamiento a lo largo de toda la vida. Luego, como os decía, las terapias, tenemos el servicio de rehabilitación, pues es toda la vida, de cualquier duda, cualquier problema, cualquier, oye, a veces creemos que tenemos la vida más o menos encauzada y resuelta y surge una complicación, pues el hecho de tener ahí una red de familias. Al final lo que no sabe uno lo sabe otro, porque bueno, yo pienso que mi problema más grave es el instituto, que es donde estoy ahora, o que mi problema más grave es el Roberto, el profesor de historia, al que conocerás de La Plana. Y luego resulta que hablo con padres que están en la universidad o que sus hijos no han sido capaces de hacer una carrera universitaria y están accediendo al mercado laboral. Y me doy cuenta que el menor de mis males es el instituto, pero cada uno tenemos nuestra preocupación, es el momento. Entonces se hace el acompañamiento desde el principio hasta el final, incluso familias que han fallecido la persona afectada, y bueno, y ahí seguimos teniendo todo el contacto del mundo. Vale, hablando de esta, de ese acompañamiento a la familia, el paciente, ¿podéis nombrar el tipo de servicios que proporcionáis? Perdona. Pues mira, como te decía, nosotros hacemos básicamente, yo lo dividiría en dos grandes áreas, el área social y el área sanitaria.
En lo que respecta al área sanitaria, pues lo que os comentaba, gestionamos un centro de rehabilitación con todos los profesionales que os he hablado, en el que es súper importante, para mí todo el mundo habla de equipo multidisciplinar, mucha gente, bueno, a mí el equipo multidisciplinar me da igual, no me sirve para nada que sean muchos si no se comunican entre ellos. Y ahora ya os estoy hablando como madre, no como presidenta de ASEMI. A mí no me sirve que mi hijo vaya al fisio y vaya al terapeuta ocupacional si entre ellos no hablan. A mí me sirve que uno trabaje una cosa y que el otro trabaje la misma cosa porque a lo mejor es lo que necesita, pero de manera distinta. O que a lo mejor entre los dos en la misma sala, o que uno dé pautas al resto para poder aplicarlas. Porque si mi hijo trabaja el refuerzo escolar con la pedagoga, pero un día tiene un examen oral y no la trabaja con la logopeda, pues es un absurdo. Y luego también incido mucho en el trabajo fuera de la sala, en los entornos naturales, porque si yo lo que quiero es que vayas a Mercadona, pues a mí al final trabajar con dinero falso y hacer que compras en la sala no me sirve, quiero que vayas a Mercadona y que desenvuelvas. Entonces eso es una área sanitaria. Y luego por otro lado el área social, que como os decía, pues es toda la tramitación de la sala. Bueno, primero el recibir a las familias, acompañarlas, tramitación de ayudas, de prestaciones, de recursos que hay, pero no ya solo recursos económicos, sino asistentes personales, asistencia en los colegios, en los centros laborales y, por supuesto, hacemos mucha, mucha incidencia política, que al final lo que queremos son, pues, que el mundo del colectivo de las enfermedades raras, pues, ir logrando cosas poquito a poco, y eso, pues, se hace a través de incidencia política, de campañas de sensibilización. Hacemos actos, hacemos jornadas de formación a tanto a profesionales como a familias, que ya se han creado como un referente en Castellón. La verdad es que la gente, las hicimos un año pues porque nos vinimos muy arriba y montamos unas jornadas que nunca se había montado en Castellón, y ya es un referente. Los especialistas y las familias esperan cada año las jornadas de ASEMI. Y ahora queremos meternos en el tema educativo, hacer las mismas jornadas a nivel educativo. Pero tengo que decir que somos un poco reticentes, y perdóname, Begoña, porque el profesorado no se implica igual que el profesional sanitario. También tengo que decir que, afortunadamente, para los que llegan, la universidad no tiene nada que ver con el colegio y el instituto. Me doy cuenta que están mucho más adaptados las universidades que los colegios y los institutos, con lo cual cada vez que voy a la universidad doy la enhorabuena por esta implicación. Pero claro, hasta llegar ahí, y los que llegan ahí, es complicado. Hablando de estos servicios de los que proporcionáis, ¿cuáles son los que más resultados derivan? Pues mira, el acompañamiento, la verdad es que yo creo que es un servicio estrella, porque es que a veces me llama gente que me dice, es que me ha dado tu número de teléfono no sé quién, y yo no sé ni de qué me está hablando, con lo cual ASEMI se queda un poco de referente en cuanto a acompañamiento. También es verdad que no es lo mismo muchas veces que te acoja un trabajador que hace muy bien su trabajo, que no una persona que está pasando por lo mismo que tú, porque la forma de hablar y de acompañarte y de acogerte no es la misma. El centro de terapias, la verdad es que está funcionando bastante bien también. Es verdad que tenemos poquita gente, pero la gente que tenemos se queda. Castellón es una ciudad en la que se van poniendo los sitios de moda, y entonces hay familias que se pone un sitio de moda y todo el mundo va ahí, se pone otro sitio de moda y todo el mundo va ahí y deja el anterior. Nosotros en ASEMI preferimos tener menos gente, pero la que lleva, la que viene, ya se queda, que no gente de esta transitoria que al final viene, está a lo mejor un curso y luego no podemos seguir trabajando con la persona. Y luego, como os decía, las jornadas sanitarias son un auténtico referente. Bueno, y por supuesto, la celebración del Día Mundial, que lo hacemos siempre en febrero, en la Plaza de las Aulas en Castellón, que es un acto que en el que solo de dar visibilidad no se pueden recaudar fondos, y ahí invitamos a todas las asociaciones
de la Comunidad Valenciana y la verdad es que tiene una respuesta siempre brutal, porque vienen asociaciones de Castellón, de Valencia y de Alicante. Y es un, yo creo que también se está convirtiendo en un referente este ya de ámbito autonómico. Y también, oye, pues voy a reivindicar la terreta, pues pone a Castellón en el mapa de la Comunidad Valenciana. Así que os invito a todos, este año va a ser el 24 de febrero. Estáis todos invitados. Otra cosa que queríamos preguntarte es que en el caso de que cualquiera de nosotros quisiese hacerse socio sin tener relación directa con la enfermedad, ¿podría hacerlo? Sí, podría hacerlo sin problema. Nosotros tenemos una figura que se llama socio colaborador, que son aquellas personas que no tienen ningún familiar afectado y que, bueno, que lo que hacen al final es dar una cantidad, una aportación económica mensual, anual, oye, o puntual, un año donan y no vuelven a donar. Y luego también otra forma de colaborar, pues es gente que es voluntaria, pues hay gente que es informática y dice, pues yo te llevo las redes sociales, gente que a lo mejor es abogada y dice, cualquier problema que tengáis, nos lo comentáis, hacemos actos y vienen a colaborar. La verdad es que las formas de colaborar cuando no eres persona afectada son muchas y sobre todo para nosotros es una forma muy, muy importante, porque a veces parece que las asociaciones solo queremos dinero, que es verdad que necesitamos dinero, pero no todo es eso, sino el darnos a conocer. A mí me vale mucho más que un día conozcáis a alguien que creáis que pueda necesitar los servicios de ASEMI y le deis nuestro contacto. Porque nosotros en ASEMI sí que es verdad que hablamos de enfermedades raras, pero no solo acogemos enfermedades raras, nosotros al final acogemos cualquier tipo de discapacidad o de dificultad. ¿Por qué? Porque como os decía antes, las enfermedades raras tardamos entre 5 y 7 años en tener un diagnóstico. Entonces, hay gente que no tiene el diagnóstico en la vida. No podemos decir a la gente que no por no tener una enfermedad rara. Yo he vivido en mis propias carnes que me han dicho que no en determinadas asociaciones porque no pertenecía a esa asociación y al final pues es como dejar a la gente tirada en la calle. Entonces yo me niego a hacer algo que en su momento me hicieron a mí y que lo pasé muy mal, la verdad. Entonces, ya os digo, no todo es económico, que está muy bien, pero sobre todo el acordaros de nosotros cuando alguien tenga una necesidad que creáis que podemos cubrir. Vale, más en la actualidad, ¿tenéis redes sociales, aparte de la web, para daros a conocer un poco? Tenemos redes sociales en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. El problema de las redes sociales soy yo. A mí no me gustan las redes sociales, entonces me lo tomo como una obligación. Debería hacer muchas más publicaciones de todas las cosas que hacemos, pero para mí publicar es el esfuerzo más grande que hay en el mundo. Y bueno, pero es verdad que intento por lo menos una vez a la semana publicar algo, pero eso ya os digo, para mí es... Pero sí, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y creo que también tenemos canal de YouTube. Que bueno, que se llaman ASEMI, no es muy complicado encontrarnos en las redes, no está muy, muy elaborado el nombre. Bueno, ya acabando, lo que nos gustaría preguntar es que, ¿qué objetivos o metas tenéis de cara al futuro como asociación? Pues bueno, yo me conformo... Mira, ahora que estamos casi acabando el año, mi frase favorita es virgencita que me quede como estoy, que lo que respecta especialmente a mi hijo nunca se cumple, pero no pasa nada. Pues con ASEMI digo lo mismo, mantenernos como estamos, porque es verdad que antes os decía que no todo es recursos económicos, pero ahora está todo muy complicado porque bueno, las asociaciones al final sobrevivimos como podemos y no dejamos de pagar alquiler, luz, agua. Los profesionales que están trabajando allí, evidentemente, es su trabajo y cobran sueldos, seguridad social, hacienda.
y cada vez es más complicado porque, como todos sabéis, el coste de la vida ha aumentado una barbaridad. Sin embargo, nosotros los servicios los hacemos a un precio muy, muy barato y no podemos subírselo a las familias porque yo tengo familias que, aun pagando las terapias muy baratas, al final pagan 400, 500 euros al mes y eso es una barbaridad. Entonces, creo que en estos momentos, tal y como está todo, me conformo con continuar un año más, poder manteniendo los servicios que tenemos y haciendo lo que estamos teniendo. Y cuando vengan tiempos mejores, pues ya intentaremos expandirnos un poco más. Pero de momento me remito al Virgencita que me quede como estoy, que no es poco, ¿eh? Vale, muchas gracias. Hemos terminado nuestras preguntas y ahora los compañeros han hecho dos preguntas y vamos a realizarlas. ¿Se les recomienda mantener una dieta concreta a las personas afectadas, ya será para reforzar el sistema inmunitario, o se centran primeramente en acompañar psicológicamente, como hemos dicho anteriormente? Pues mira, como os decía, ya habéis visto que no solo acompañamos psicológicamente, sino que tenemos muchos más servicios. Y como os he explicado antes, efectivamente, para según qué enfermedades, claro que se recomienda una dieta específica, porque bueno, mi hijo, por ejemplo, es celíaco, con lo cual, como no lleve una dieta específica exenta en gluten, pues mal andamos. Yo creo que ya ha quedado explicado antes que según la enfermedad, sí que necesitan una dieta específica, añado lo de la disfagia que está presente en muchas enfermedades y vuelvo a repetir, por si a alguno no le queda claro, aunque estéis en esta carrera, que una dieta sana y saludable, eso es, debería ser obligatorio por ley, o sea, deberías ir al médico y te lo deberían recomendar no, te lo deberían recetar, pero parece que en este país aún no se entiende mucho. Con lo cual, sí, se recomiendan dietas. El papel, yo ya os lo he dicho antes, que para nosotros el papel del nutricionista es fundamental y por eso tenemos uno en la asociación. Bien, bueno, dentro de estas preguntas también estaba lo que tú acabas de decir, si tenéis presencia nutricionista en la asociación. Y lo último que nos quería preguntar los compañeros era si realizáis campañas de voluntariado. No, todavía no estamos ahí. Este es uno de los proyectos que tenemos que llevar a cabo, pero todavía no estamos ahí. Una de las cosas que ha ocurrido ahora en la SEMI es que al final la SEMI prácticamente soy yo. O sea, lo hago todo yo, excepto dar terapias, porque no soy profesional, faltaría más. Soy yo prácticamente. En estos momentos me ha surgido una oportunidad laboral que no podía rechazar. Entonces, muchas de las cosas que íbamos a implementar en el 2024 se van a quedar un poquito en stand-by hasta el 2025, que vea yo que me maneje aquí en mi nuevo puesto, que tengo bastante trabajo. Y una de las cosas era hacer campañas de voluntariado. De hecho, el año pasado sí que nos inscribimos ya en, bueno, todo el tema del voluntariado para empezar este año. Pero, en fin, poco a poco, porque, oye, también yo me he dado cuenta ahora en el mundo asociativo que el que crece muy rápido, cae muy rápido. Entonces, más vale afianzar lo que tienes y luego dar otro pasito más que intentar abarcar todo y que se te acabe todo de un plumazo por no poder llegar a todo. Muchas gracias, pues ya hemos terminado las preguntas. Agradecerte que estés aquí haciendo la entrevista con nosotras. Y nada, yo de verdad daros las gracias a vosotras, sobre todo repito a Inés por pensar en mí y bueno, a todos los que estáis ahí detrás sin cámara escuchándome. También daros las gracias porque es súper importante para las asociaciones que nos deis visibilidad y nos deis voz, porque al final, si no conocéis a las asociaciones, es imposible que derivéis a nadie a ellas.
Y doblemente gracias porque el mundo de las enfermedades raras es un mundo bastante desconocido que os he dado unas pinceladas, pero todavía quedaría mucho por contar. Así que de verdad, gracias a vosotras. Y que, oye, que lo habéis hecho súper bien las preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, Bárbara, de verdad, muchas gracias por... Muchísimas gracias, por te las Bueno, pues como parece que no tampoco hay preguntas, en principio daríamos por finalizada la entrevista, ¿de acuerdo? Darle las gracias de nuevo a Bárbara, a Inés y a Sara por ocuparse de la entrevista.